Hola, hola María, hola a todos. Yo solamente quería saludarlos en nombre de la UPC y de la carrera de Comunicación y Fotografía y agradecerles por reunirnos, por aceptar reunirnos para conocer el interesante trabajo de Mano Gallegos y además también actualizarnos y saber cómo es que actualmente se puede montar, se puede mostrar una exposición fotográfica. Les doy la bienvenida entonces, si no les quito tiempo, adelante, Claudia. Bien. Hola chicos, estaba con el micrófono apagado, mil disculpas. No sé si se me ve a mí, estoy con la cámara correcta. Sí, sí te veo, Claudia. Perfecto. Bueno chicos, quería, bueno, darles la bienvenida. Vamos a ver ahora la exposición de Mano Gallegos. Mano Gallegos tiene toda una trayectoria en realidad como fotógrafo publicitario y comercial de más de 40 años. Es un fotógrafo peruano, de ciudadano griego, peruano de nacimiento, y que después de 40 años se ha animado a hacer una muestra personal, una exhibición de fotografía ya personal, un trabajo propio, pero que definitivamente está bastante influenciado su trabajo comercial también con todas sus vivencias, ¿no? Y esto es lo que nos muestra. Quiero un poco con todo esto de la nueva modalidad y la nueva normalidad. Manolo nos va a hablar de su presentación en esta galería. Es una exhibición artística, fotográfica, en una de las principales galerías de Lima, que es la Galería Ivonne Sanguinetti. Y entre los invitados, tengo el gusto de tener a Ivonne Sanguinetti con nosotros. Así que, Ivonne, si me estás escuchando, bueno, muchas gracias por acompañarnos y quisieras que brevemente, de repente, nos puedas explicar y explicarle a los chicos cómo es esto de hacer una exhibición por Zoom, ¿no? Una exhibición virtual. Hola, Ivonne, ¿me escuchas? No sé si Ivonne está conectada, Sí, tendría que está conectada. activar su micrófono. Sí, ya está activado. Hola, Ivonne. ¿Se te escucha? Ah, bueno, creo que no puedo poner por alguna razón la cámara o tú me estás viendo, no lo sé. No, María, ¿tú la puedes ver a Ivonne? Sí, sí la veo. Ah, ya. Porque Bueno, sí se ve, hola Ivonne. María. ¿Qué tal? Claudia, primero que nada, gracias por invitarme. Lo que te quería comentar es que desde que vi el trabajo de Mano, hace unos años que él regresó al Perú, me pareció buenísimo. Es tan limpio, tan profesional, impecable. Me gustó muchísimo y a raíz de la pandemia, nosotros pasamos de ser una galería física en Barranco, en la Avenida Grau, donde quedan otras galerías, a ser una galería virtual. Y entonces pensamos, ¿y ahora qué hacemos? Y entonces tuvimos la suerte de que nos mandaron una plataforma. Primero fue una española y luego nos encontramos con esta que se llama Kunst Matrix, la matriz del arte en alemán. Mano me va a corregir seguramente. Y bueno, nada, estamos haciendo exposiciones allí, estamos encantados porque como decía, la última exposición fue Nader Barumi y Fieta Jarque, que es una importantísima crítica de arte peruana que vive en España, la curadora de Arco Madrid, de la exposición que fue peruana, que fue a Madrid, nos decía que esto da la posibilidad de que muchísimas personas se conecten. Estoy viendo que hay 65 personas, pero podrían estar personas que estudian fotografía de todas partes del Perú o del mundo. Y eso es
Fantástico, ¿no? No estás limitándote a un distrito barranco que viene gente, sí, claro, vienen durante todo el mes, pero esto es mucho más abierto, por no decir masivo, porque la gente que va a una muestra de fotografía es porque está interesada. Pero creo que ya hablé mucho. Les recomiendo que entren a esta plataforma y a la exposición de mano, porque está buenísima. Si quieren hacerme alguna pregunta, encantada. Gracias, Ivonne. En realidad es fantástico, chicos. Yo ya he tenido la oportunidad de ver un poco la plataforma y es un recorrido virtual, ¿no? Como en 3D, que es como si tú te metieras a realmente a caminar entre los muros y las paredes. Es bastante realista. Porque además te pide, es obligatorio que le des las medidas exactas de las piezas. O sea, claro, no puedes colocar cualquier pieza de cualquier tamaño. Entonces, eso te da un rigor y, y es bellísima. La verdad es que es muy linda. Muy, muy bien. Gracias, Ivonne. En realidad, si hay algunas preguntas, va a haber un espacio al final de la presentación de mano para las preguntas, pero qué lindo que nos hayas acompañado. Y ahora sí le voy a dar el paso, la palabra a Carolina Kardich, que todos ustedes, chicos, ya la conocen. Y Carolina es la curadora de esta muestra y ella va a hacer la introducción para ya empezar con esta charla y la muestra de mano. Gracias, Claudia. Buenas tardes a todos y todas. Hola, Carolina. Buenas tardes, Mariana, Manu, Ivonne, María. Primero, gracias, Manu, por invitarme a trabajar con tus fotografías. Yo quería hablarles un poquito de cómo... digamos, presentar el trabajo de Manu Gallegos. Él es un fotógrafo, como decía antes Claudia, con mucha trayectoria, con muchos años de experiencia. En total, en Reminiscencias hay un resumen, digamos, del viaje de su vida durante 46 años como fotógrafo, en la que él ha transitado por la fotografía publicitaria, por la fotografía editorial, fotografía de moda, en la que se ha desarrollado con mucha, digamos, experiencia durante tantos años, ¿no? Y me parecía, en la mañana le comentaba a mis alumnos y alumnas, qué bacán que después de tanto tiempo, ya con un fotógrafo con una mirada madura, con todo un camino de trayectoria detrás de él, presente ahora su primera exposición individual en una galería de arte y que además justamente le toque en esta nueva normalidad, ¿no? En esta modernidad y en este nuevo formato al que nos estamos adaptando todos, ¿no? Entonces, las fotografías que vamos a ver hoy de mano son imágenes que nos invitan a la contemplación, al silencio, a la calma, a la contemplación. Están libres de toda conceptualización previa, ¿no? Es esta forma de fotografiar desde ver, de su forma de ver el mundo, ¿no? De su forma de ver a las personas, una forma muy particular de hacer los retratos, acercarse a los sujetos de esta forma tan respetuosa y contemplativa, y lo mismo hacia la estética de los paisajes. Quisiera un par de minutitos más nada más antes de darle la palabra a Manu. Voy a leer un poema, el poema Ítaca de Cavafis, que es muy importante para él. Cuando yo le preguntaba cuáles son sus referencias, cuáles son sus puntos de partida, sus, lo que lo inspira, él me habló de este poema que yo también conocía y me parece que es bueno o que sería apropiado leerlo como para introducir esta especie de viaje visual que vamos a ver cuando veamos sus imágenes. Entonces voy a leer ahora un poquito. Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los registrones ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino si tu pensar es elevado, si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. Ni a los legistrones, ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón encontrarás, si no los llevas dentro de tu alma, si no los hierve tu alma ante ti. Pide que el camino sea largo, que muchas sean las mañanas de verano,
en que llegues y con qué placer y alegría a puertos nunca antes vistos. Detente en emporios de Fenicia y hazte con hermosas mercancías, nácar y coral, ámbar y ébano, y toda suerte de perfumes sensuales, cuanto más abundantes perfumes sensuales puedas. Ve a muchas ciudades egipcias a aprender y a aprender de sus sabios. Sin más que decir, yo los dejo con el trabajo de Mano Gallegos. Me imagino que Mano va a, no sé si vas a decir algunas palabras o si vamos a ver inmediatamente tus fotografías. Gracias, Carolina. Hola, chicos. Hola, hola a todos, compañeros, amigos. Quiero agradecer primero que todo a la Universidad UPC que me ha dado la oportunidad de compartir con ustedes esta nueva experiencia. Quiero agradecer a Mariana Montalvo, a María Chávez por la coordinación del evento. Un especial saludo y agradecimiento a Carolina Carles por todo el apoyo y participación en mi presentación. También quiero felicitar y mencionar a dos colegas amigos, Michael Tweder, por su libro Amaracari, una edición de Smithsonian Instituto, y a José Antonio Herrera por su premio obtenido en el último World Photograph Cup 2020 en Roma. Quiero saludar también a los chicos del taller del año pasado de retrato y agradecer a Antonella Casana por la fotografía que nos ha prestado para el anuncio de la charla. Hola Claudio, Sharon, Milagros, Andrea, todos muchachos muy queridos. No se le ve a Mano, pon tu cámara. ¿Dónde está la cámara? Cuestiones técnicas, chicos. Vamos a poner la cámara de Mano. Ya, hola. Ahora sí. Ya, pero vamos a... ¿Estoy compartiendo pantalla en este momento? Sí, todo bien, Mano. Ya, perfecto. Entonces, mi fotografía siempre me inspira e inquieta, además de la naturaleza, lo que expresa el ser humano a través del arte, la música y la palabra, aquello que nos hace sentir y vibrar, todo lo que llega a nosotros con profundidad y mensaje. La fotografía es el medio que utilizo para expresar mi propia danza, mi sonido interior, las líneas que diseño, el dibujo de mis pasos. Con las imágenes busco expresar mis pensamientos y sentimientos. Quiero tocar, conmover, compartir mi visión del mundo y lo que me toca vivir y mostrarlo a los demás. Mi trabajo profesional está influenciado de las vivencias de mi época, de lo que rechazo y de lo que adopto, de aquello que me conmueve y me resulta indiferente. Hay dos condiciones fundamentales. Por un lado, estoy convencido de que el dominio de la tecnología es indispensable para lograr la propuesta de satisfacer los requerimientos del tiempo, y por otro, es la idea brillante, la clave, lo especial para conseguir la comunicación entre el mundo exterior y mi ego. Llego a Ámsterdam a los 17 y me apasiona la danza, pero soy mayor para ello. Comienzo a tomar fotos de mis amigos bailarines y de paisaje. Más adelante me atrevo a presentar mi portafolio a distintas agencias de publicidad. Son los años 70. Por supuesto que nadie me da bola. Después de 6 meses, recibo una llamada del director creativo de McCann Erickson mencionándome de que hay un renombrado fotógrafo holandés, Hans Kruiskamp, que acaba de recibir una campaña grande para la cervecería Heineken y Amstel, y está en necesidad de un asistente. Ese soy yo. Mi experiencia con Hans no solo me enseñó la técnica de la fotografía y me dio responsabilidad de sus cámaras y de sus luces, sino me enseñó la disciplina que debe tener un fotógrafo profesional. Menciono la importancia de valorar el puesto de un asistente, pues lleva en sus manos la responsabilidad de las cámaras, las luces, el responsable del resultado de la foto, de la sesión de fotos. El fotógrafo se preocupa de señalar
su cuadro, de señalar dónde deben de ir las luces, el lente que se va a usar. Y por eso el puesto de un asistente debe ser respetado y remunerado. A pesar de que mi trabajo en Ámsterdam transcurre por la fotografía comercial y publicitaria, que como ustedes aprenderán es una fotografía por encargo, hay dinero envuelto, hay un cliente muy exigente y hay un art director, un creative director y una agencia de publicidad que ponen su nombre y escogen a ti para que realices esta imagen. Sin embargo, en el tiempo libre, caminando por las calles y canales de Ámsterdam, pensando que por esos mismos lugares que la mayoría siguen en pie, pasaron artistas como Rembrandt, Franz Hals, Vermeer, Van Gogh y muchos otros. El arte, la danza, la literatura, la música que absorbo y llena mi sentido, define mi estética y la forma de transmitir mi propio lenguaje interno a través de la fotografía. Tengo un grupo de amigos internacionales, hoy día repartidos, algunos los he perdido, Almasi, uno de ellos, un americano bailarín, son los años 70, nos une la música, la danza, la soledad, la fotografía. Yo no tenía mucho tiempo para verlos, pues el trabajo de publicitario es muy exigente y no perdona. Para ese entonces ya tenía mi propio estudio, trabajaba de 8 a 10. Algunas veces me daba el tiempo y les tomaba algunas fotos. Esta es una de ellas, Almasi, que en el idioma swahili quiere decir Black Diamond. La música siempre me acompañó y cuando viajé a Londres y encontré a este personaje pasando frente a mí, lo único que hice es disparar. Había ido a visitar el museo de Saatchi & Saatchi y lo encontré y me acordé de la música de Sting, un Englishman en New York, un Englishman en Londres y aquí regresando a Lima encontré este personaje en el Parque Grau, definitivamente tiene que ser English, en el Parque de Miraflores. En esta toma quiero señalar el Princess Crag y la primera habitación que tuve en este ático, en esta ventanita. Trabajé como DJ cerca de la casa, es la cuadra 8 de Ámsterdam, de Princess Crag, quiero decir. Una de las cosas que siempre me atrajo de esta ciudad fueron sus nubes, y al vivir en el ático me dormía muchas veces apreciando esas nubes de otoño, esas nubes de verano. Ese mismo cielo y nubes cargadas tan características de la pintura del Golden Age y del Barroco que siempre me inspiraron. En cierto tiempo me trasladé a El Jordán, que es un barrio viejo, antiguo, típico, un barrio bohemio, lleno de estudios de pintura, de estudios de teatro, artistas por todas partes, las personas se mezclan, las generaciones se mezclan, puedes encontrar fácilmente al típico holandés, puedes saborear la típica comida holandesa, como puedes encontrar personas como este personaje tan avant-garde. Lo encontré en el mercado de pulgas de El Jordán y le pedí tomarle una foto y él aceptó amablemente. En esta foto quiero enseñar
Cada vez que voy a Holanda a visitar a mi hija nació en Holanda y vive ahí con mi nieto y mi yerno, y nos tomamos un tiempo en viajar dentro del país. En esta oportunidad fuimos al Parque Nacional de Veluwe, donde está el Museo Hüller-Müller, un museo que contiene una de las mayores colecciones de pintura de Vincent van Gogh, cerca de 100 pinturas de Vincent van Gogh, aparte de muchas otras pinturas del impresionismo. Después de la visita al museo, tuve la libertad y me encontré con esta imagen y influenciado por el impresionismo, la quise captar. Este poema de Nikos Kavafis sobre el famoso episodio de la Ilíada que Carolina habló da el viaje, el esfuerzo, los obstáculos que encuentras en el camino y que le dan color y aprendizaje a tu vida. Para mí, en esta etapa comienza con un cambio, un nuevo viaje que no tenía planeado, pero el camino apareció delante de mí. ¿Cómo sucedió? Sucedió simplemente de que un amigo mío había viajado a Atenas y se encontró con unos griegos que querían abrir una revista para romper el monopolio editorial que existía en esos años en Atenas. Y crearon la revista a un modelo de Stern. Necesitaban a un fotógrafo extranjero que pudiera ver Grecia de un diferente, de una diferente perspectiva. Hablé con ellos y regresé a Ámsterdam a cerrar mis negocios en Ámsterdam y mudarme en enero del siguiente año a Atenas y me quedé por 30 años con ellos. En Grecia. En Grecia realicé trabajo editorial que nunca había hecho. Yo en Ámsterdam manejaba simplemente la cámara de gran formato. Por primera vez viajaba a Grecia y mi trabajo consistía con cámara de 35 milímetros. Inclusive fui nombrado corresponsal de guerra y fui a la guerra del Líbano, pero no fue mi cosa, mucha sangre, mucho dolor, mucha pena, muerte. Cuando regreso a Atenas, yo ya tenía mi estudio, trabajaba para la revista, pero también trabajaba freelance para agencias de publicidad. Al final de los años ya me especialicé en fotografía de relojes de lujo y fotografía de joyas. En los años 2008 me encuentro caminando por las calles de Atenas, me encuentro esta señora que me impresionó por el lazo en su sombrero y la delicadeza con que ella se vestía, me llenó de emoción, también al ver su cabeza inclinada, los apuntes al lado de ella, el lapicero, las manos extendidas en el detalle de la bolsa. La crisis económica había llegado a Atenas y el mundo en Atenas estaba cambiando, el mundo en Grecia estaba cambiando. Aquí quiero señalar la importancia de la técnica y el dominio del Photoshop y Lightroom y otros software de revelado y edición. Hoy en día la fotografía no termina en la cámara, sino en la computadora, donde nuevos horizontes se presentan y finalmente lo más importante es el resultado. Es ese resultado que debe ser tuyo. Años atrás, hoy día es la computadora, años atrás era el laboratorio, y el
el cuarto oscuro, donde manipulábamos los films, manipulábamos las impresiones. Hoy en día lo hacemos en la computadora. No ha cambiado nada, solo el instrumento. El resultado final de mis fotos es mi trabajo personal. Además, es la expresión de lo que yo siento, veo, me imagino y lo que puedo realizar. La fotografía está evolucionando y yo con ella. Si quiero considerarme un fotógrafo y mantenerme en un mercado competitivo, estoy obligado de evolucionar en mi profesión, poniéndome al día con la tecnología para poder tener control de mi trabajo, ya que finalmente la fotografía es técnica y como tal evoluciona. En los años 90, que apareció la computadora, perdí muchos trabajos por el simple hecho de que no podía manejar el Photoshop. Y porque venían clientes, aparecen clientes que te piden que hagas la foto, pero al mismo tiempo que retoques, que edites la foto, porque es un costo menor. Soy de las personas que pasó de la generación de la cámara de formato grande a un formato medio, a un sensor digital. Aquí está la puerta de Cavadías, la Cruz del Sur, con esta puerta que escribió este famoso poeta griego, un navegante marino que vino muchas veces a Sudamérica y vino al Perú. En uno de sus poemas menciona a Perú. La encontré, esta puerta la encontré en la isla de Tinos, en Grecia, en el grupo de Cíclades, en el mar Egeo, en el mar Egeo. Hoy en día los poemas de Cavadías tienen música gracias a Thanos Micrúchicos, y con esta puerta quiero dar entrada a Perú. Y me encuentro y quiero presentarles el controlador de Huancayo, una foto que guardo por muchos años. Y son muchos años los que comenzó toda esta aventura desde los 17. Regreso a Perú en el 2016 y quiero transmitir mis conocimientos y mi experiencia de fotógrafo en Europa. El fotógrafo, el controlador de Huancayo, representa esos sentimientos de lejanía y soledad que fue para mí el Perú por muchos años. Un Perú mágico y misterioso que quiero descubrir poco a poco. Viví y crecí en Holanda, viví 30 años en Grecia, conozco Holanda, conozco Grecia y conozco muy poco de Perú. Esa luz particular en sus regiones de la costa, la sierra, la selva. Finalmente regreso después de 46 años, toda una vida. A pesar de ser ciudadano griego, nunca dejé de ser peruano. Aquí quiero presentarles una imagen de un muchacho holandés, un mimo holandés, como la foto de una niña en el Cusco, en el Corpus Christi. Y la foto del monje de Patmos. Son tres rostros, tres lugares. Todos ellos marcaron mi forma de ver, de sentir, definieron e influenciaron mi estética. Esa que se refleja no solo en mi trabajo personal, sino también en mi trabajo editorial y comercial. No me considero un artista, pero sí reconozco la necesidad de expresarme. Esta foto del jardinero de Patmos,
Me encomendaron ir a tomar fotos a la biblioteca del monasterio de Patmos y necesitaba una foto de entrada. Buscaba una carpa y salí al jardín a pensar a ver qué es lo que hacía, y de repente me encuentro con este señor, este monje, que estaba revolviendo con sus manos la tierra. Lo vi esa cara bíblica, me llené de emoción y lo vi y le dije, tú tienes que venir conmigo. Y lo llevé a la biblioteca, armé este escenario donde puse la vela y una luz, es un flash, una luz de ventana y una larga exposición para captar la luz de la vela. Quiero agradecer a todos por su asistencia. Y si tienen alguna pregunta, por favor, estoy a su disposición. Aló, Claudia, ¿me das una ayuda acá? Sí. Hola, chicos. Bueno, nos quedamos con esta imagen preciosa del jardinero de Patmos. Quisiera también un poco invitarlos, antes de las preguntas, a que no sé si, Mano, nos puedes compartir un poco tu página web en la pantalla. Claro, vamos a ver si se puede. Y bueno, agradecerle a Mano, porque realmente esto es lo que va a ser, estas fotos que ustedes han visto es lo que va a constituir la muestra en la galería de Ivonne Sanguinetti, que se inaugura el 23 de este mes y va a estar hasta el 10 de octubre. ¿Ok? Entonces, bueno, no sé si podemos compartir la página web un ratito antes de pasar a las preguntas. Sí, ahí está. No sé si se puede ver, María, ¿tú me puedes confirmar? Sí se ve, Claudia, todo bien. Perfecto, entonces miren, justamente yo también estoy viendo acá. Entonces, la página web, Mano mismo ha diseñado la página web, la ha terminado hace poco y la ha subido ya, la ha lanzado al internet. Y bueno, quisiera si Mano puedes hacer un poquito un scroll down, bajarlo un poquito. Es una página web bastante completa y además va a tener un blog, va a tener espacios donde, por ejemplo, la gente interesada puede hacerle consultas de técnica. Entonces vamos a ver un poco también de su trabajo comercial, ¿no? Acá estamos paseándonos un poquito, como él lo mencionó, se especializó mucho en relojes y joyas de lujo, relojes de lujo. También tenemos su trabajo de fashion y de retratos, ¿no? Acá tenemos, vamos a ver ahorita algo de retratos de repente. Acá tenemos algunos retratos de su época análoga, ¿no? Porque obviamente si alguno reconoce a una de estas modelos, Cindy Crawford, Linda Evangelista, esas fotos las hizo cuando ellas estaban bien jóvenes, todavía no había la tecnología digital, ¿no? Y bueno, ya ustedes explorarán la página. Y bueno, nuevamente, Mano, te agradezco muchísimo y creo que esta muestra, sobre todo para los chicos también, acá tenemos de todos los cursos, ¿no? Pero justo le comentaba a los chicos de taller de foto general esta mañana, que ahora que estamos viendo composición y denotación y connotación, o sea, el significado, qué importante es lo que nos ha hablado Man. Entonces, bueno, ahora sí, podemos pasar a las preguntas. Yo no sé si las van a poner en el chat. Yo quisiera habilitar el chat para poder ver las preguntas y pasarle... yo voy a leer las preguntas y este... Y vamos a, y Mano las va a responder. ¿Aquí hay preguntas? Sí, si quieres cambiamos. Sí. Apaga la cámara un ratito para cambiar el sitio. Un momento. Ya. ¿Hay preguntas? Sí. Bueno, entonces. No, estás tú. Ah, soy yo. Sí, yo voy a leer las preguntas. Entonces, acá tenemos, bueno, uff, wow, qué lindo, tenemos un montón de preguntas. Antonella dice, hola. Hola. perfecto, entonces acá vamos a buscar algunas preguntas. Tenemos comentarios muy bonitos. Tenemos Brian Morales. Brian Morales
A ver, hermano, Brian Morales te pregunta, al regresar a Perú, ¿fue importante para usted en el sentido de una apertura nueva de experiencias y puntos de vista fotográfico? ¿Nos ocurriría lo mismo a nosotros si es que viajamos al extranjero a ejercer la fotografía? ¿Nos daría este punto de vista diferente por el cual lo contrataron en Grecia? No lo sé, no lo sé. Para mí regresar a Perú fue cerrar un ciclo. O sea, yo tenía una gran pregunta en mí mismo, ¿no? Conocía muy bien Grecia, conocía muy bien Holanda, hablaba sus idiomas. Soy peruano de nacimiento, pero no conozco Perú. Tenía esa gran curiosidad que es ser peruano. Yo salía a los 17 años, o sea, de mi casa al colegio, y del colegio ya me fui a Europa. Muy bien. Claro, Brian, o sea, en realidad eso yo creo que es algo que nadie sabe lo que te va a pasar, ¿no? Entonces yo creo que lo que le pasó a Mano es bien particular, ¿no? Tenemos acá otra pregunta de Percy Calderón Garay que dice, ¿en la actualidad qué se necesita para entrar a una agencia? Sí, quiero ser sincero contigo, Brian. No, Percy. Percy, si quiero ser sincero contigo, dominar la técnica de fotografía, estudiar, porque si hay una diferencia entre ustedes y yo, para mí la universidad fue Hans Kruskamp, es él el que me enseñó. Para ustedes tienen la oportunidad de la universidad y deberían de darle toda la atención. Y luego dominar y constantemente evolucionando. Una de las cosas que a mí me dio la fotografía es la libertad de poder cambiar. Un momento hice por varios años moda, por otros momentos hice reportaje. Mi trabajo es variable y eso es una de las grandes ventajas que te ofrece la fotografía. La técnica principalmente. Perfecto, entonces ya sabes, la técnica es importante para que, digamos, tú no puedes presentarte en una agencia si no estás seguro ya, digamos, de que dominas ciertas cosas, ¿no? Acá tenemos también, bueno, qué lindo, acá tenemos comentarios de Perusca, felicitaciones, Iris Mackenzie. Ah, Iris, hola Iris, hola. Tenemos otra pregunta de Jesús Flores que dice, ¿qué equipo básico llevas a los viajes? ¿Qué equipo básico? Es una pregunta muy difícil, porque si es un viaje por encargo, o sea, comercial o publicitario, tengo que ver qué es lo que voy a necesitar y va a ser una cámara. En tiempos de la película análoga hubiera sido una mamilla. Hoy en día tengo un Nikon 800 y llevo dos lentes. Trato de reducir mi equipo lo más posible, dos lentes, un zoom 24-70 y otro 80-200. Uso flash de los pequeños y eso es todo. Trato de reducir. Hoy día, si pudiera, económicamente me compraría una cámara mirrorless. Ya, ok, ya le hizo cherry a las mirrorless. Por ahí sí está Ricardo Choi, que es el amante de la Sony, que yo hasta ahorita la tengo apuntada, ya me la voy a comprar pronto. Acá tenemos otra pregunta de Percy, también Calderón, que dice, ¿cómo es tratar a esas modelos tan famosas? A ver. Ah, bueno, con respeto, ¿no? O sea, hay una cosa básica en manejar las modelos. Muchas veces cuando tenía que seleccionar alguna modelo para un trabajo, venían 50, 60 chicas al estudio a verlas. Y tienes que tratarlas con todo respeto. Es un trabajo. Lo que das, vas a recibir. O sea, cuando me encontré con
Linda Evangelista y Cindy Crawford y Karen Mueller, son personas normales como tú y yo, y lo que ellas quieren es que tú le tomes la foto y ser pagadas por eso. Y yo lo que quiero es tomarle la foto y que me dé lo que quiero de ellas, ¿no? Quizás es Cindy Crawford en esa toma de la carátula de Iconas, me dio 5 minutos. En 5 minutos yo tenía que conseguir que ella posara, me diera lo de ella y yo tomar la foto teniendo el Acrópolis atrás. Muy bien, gracias, Mano, por responder esa pregunta. Valeria Egas, acá tengo una de las mías. Mira lo que te pregunta Valeria, ¿qué es lo que más te ha cautivado del Perú hasta ahora? Y la comida. Ama, te dice felicitaciones. La comida. Sí, le encanta la comida peruana. Pero bueno, fotográficamente, ¿qué le dirías? ¿Qué es lo que más admira fotográficamente del Perú? La luz, estoy tratando, todavía estoy en el proceso de descubrir Perú. Esta pandemia no me ha permitido tantas cosas, pero sí, es la luz. Me parece fantástico esta luz de Lima, es como una carta blanca y permite la luz neutral. Estoy descubriendo todavía la luz en el Perú. Muy bien. Antonella también nos hace una... Gracias. Antonella pregunta, Mano, pregunta, ¿cómo consideras que va a cambiar el trabajo publicitario ahora en contextos pandémicos? ¿Qué tal pregunta? Wow. No lo sé. No soy un marketista. Y mi trabajo es ser fotógrafo. ¿Te podría decir cómo va a cambiar todo esto de la fotografía? Yo creo que la fotografía se va a reducir a celulares. Pienso que la fotografía va a llegar el momento de que se va a reducir al sensor. Ahora, ese sensor va a tener una forma de un celular o va a tener la forma de una cámara fotográfica. Está por ver, pero el inicio lo están dando las cámaras mirrorless en su nueva transformación. Muy bien. Acá tenemos, María, tú me vas diciendo cómo vamos de tiempo. Acá veo una pregunta más. Ricardo Choi nos comenta, él solo ama a su esposa, muy bien, como debe ser, pero también te encanta la Sony. Bueno, José Altamirano pregunta, Mano, dice, ¿usted cree que en el Perú tenemos el mismo apoyo como para surgir como fotógrafos profesionales y ser feliz con el método que nos encanta? O sea, me imagino con la profesión, ¿no? Sé que no ha estado mucho tiempo en el Perú, pero quisiera saber su opinión. Mi respeto al señor Altamirano, lo veo muchas veces en las redes sociales. Hay muy buenos fotógrafos, nunca he encontrado tantos fotógrafos como he encontrado hoy en día en el Perú. Acabo de nombrar a dos renombrados fotógrafos, a José Antonio Herrera, a Michael Tuedo, a Martínez en el Cusco. Las oportunidades del peruano se hacen, claro que sí. Lo único que pienso de que falta aquí en el Perú es una unión más oficial de fotógrafos. Los fotógrafos están abandonados, están solos, no tienen el apoyo de una institución, de una organización, deberían de organizarse. Ya son bastantes los peruanos fotógrafos, deberían de estar unidos y pedir sus derechos. Muy bien, gracias, Mano. Acá tenemos otra pregunta de Franco Alipázaga, que nos pregunta, ¿cuál considera usted que es el equipo para realizar fotografías publicitarias? El mejor que puedas. Si tú te vas a presentar a una agencia de publicidad, lo vamos a poner
en crudo. Si tú te presentas a una agencia de publicidad y te dan un trabajo y les dice, no lo puedo hacer porque no tengo este equipo, tú has terminado con esa agencia de publicidad. Y las agencias de publicidad en una ciudad están contadas. Ok, entonces vamos que lo que nos dice Mano es que para competir dentro de la foto publicitaria sí vale la pena invertir en el mejor equipo que pueda, ¿no? Eso es lo que nos dice Mano. Ariana Villa te dice, me encantaron tus fotos, tengo una preguntita. Gracias. ¿Cómo practicas ahora la fotografía en esta situación de pandemia? En mi mente, ¿no? En este último tiempo he estado no practicando, pero estudiando lo que es el diseño de las páginas web. Pero también las clases. Y doy algunas clases de vez en cuando y cuando se pueda, ¿no? Pero la fotografía es algo que se vive, no es una cosa que tomas y lo dejas y tomas y lo dejas. Es una evolución constante. La imagen es lo que me interesa. Y la imagen la concibe por medio de la literatura, la música, la danza. Bueno, no bailo ya, pero en fin, en otras épocas sí. Perfecto. Es una manera de vivir. El fotógrafo es una manera de vivir. Perfecto. Acá tenemos otra pregunta. Vamos a seguir. ¿Cómo vamos, María, de tiempo? Hay un montón de preguntas. Qué bonito. Estamos bien, Claudia. Nos queda 12 minutos. Perfecto. Acá tenemos una pregunta de Jair Vilca. Jair Neil Vilca. Y dice, ¿tuvo alguna vez un bloqueo creativo en algún momento? Y si fue así, ¿cómo lo superó? ¿Cuál es su nombre? Jair, es una pregunta, quizás una de las más interesantes que me han hecho hoy día. En fotografía y en las sesiones de fotografía siempre vas a encontrar un impedimento. Y la única manera de resolverlo es sabiendo, conociendo la técnica. ¿La técnica? ¿Qué es la técnica? Soluciones. Pero él se refiere a bloqueo. La pregunta es bloqueo. Sí. Uh-huh. O sea, con la técnica tú puedes solucionar. Me encontré una vez y quiero presentarla. Hay una foto clara de productos en la página web. Ya. A ver si podemos. Sube. Hay productos. Productos. Ya, dale. Quiero enseñarles una foto y un ejemplo. Baja. Ahí está, esa foto de cigarros. GR. ¿Acá? Sí. Sí, esa foto, dale clic. Ustedes están viendo la pantalla, ¿no? ¿María? No se está, solamente veo a Mano. Ya, entonces hay que poner acá. Sí. Voy a poner compartir pantalla. Sí, perfecto. Ya. Ahora sí. ¿Ahora sí? Para contestar esta pregunta y las dificultades, había contratado a estas tres personas, dos chicas, modelos y este caballero para una página de publicidad de unos cigarros. Cuando nos encontramos en el bar que había alquilado, ya vayan contando el costo, teníamos un estilista, mi asistente, las modelos, el director creativo, y de repente vemos que la ropa que nos habían dado no era la que correspondía a los colores del día. En ese momento le doy orden a mi estilista de salir de la sesión e irme a que me traiga trajes de la chica con los colores del paquete de cigarros. Siempre tienes que encontrar la solución. No puedes perder el día de la sesión porque si no... no te van a volver a llamar. Simplemente las agencias de publicidad son muy exigentes. Tengan que tener en consideración de que cuando son elegidos, ellos están poniendo su nombre en juego.
en tus manos. Y el prestigio de la agencia de publicidad en tus manos. El único responsable vas a ser tú. Y si algo falla, va a fallar el fotógrafo. Y ese fotógrafo va a tener un X. Lo van a eliminar. No se van a arriesgar. Muy bien. Espero que eso vaya... Cambia la foto. No, ya no la están, ya no la está compartiendo. Ya se recompartió. Vamos a ver si hay más preguntas. A ver, mira, acá hay una pregunta de Diego Solórzano que dice, con respecto a su experiencia fotografiando modelos europeos o modelos europeas, ¿cómo cree que los estereotipos que se difunden pueden ser afrontados en la realidad peruana? ¡Qué buena! No, no puede ser. No puede ser. No puede ser. Son muy diferentes. Son muy diferentes. Al menos en la estética que yo tengo, ¿no? Y depende. Pero ahora el concepto de belleza puede cambiar bastante, ¿no? Mis conceptos no generalmente van por un tipo Aries. Depende de lo que tú quieres hacer. Muy bien. María, creo que ya no estoy viendo, y bueno, todas son felicitaciones, pero ya no veo ninguna otra pregunta. A ver, entonces, equipo básico, ya lo contestó. A ver, acá tenemos a Joaquín, está con nosotros también, felicitaciones. Una pregunta de Rafaela Malpartida. ¿A dónde te gustaría ir para tomar fotos en Perú? Esquema. La ciudad natal de Martín Chambi. Ah, qué bonito. Ya, bueno, Rafaela, es ahí donde creo que pronto lo veremos a Mano Gallegos, en la ciudad natal de Martín Chambi. ¿Qué es lo que más te disgusta? Adolfo Polo, que es un colega, profesor de taller de foto general, te pregunta, ¿qué es lo que más te apasiona de la fotografía y qué es lo que más te disgusta de la fotografía? A mí me apasiona todo en fotografía. Me apasiona el hecho del encuadre. Me disgusta el egoísmo que encierra ciertos fotógrafos. La fotografía, desgraciadamente, ha convertido a las personas muy, muy egoístas. Hay soberbias muchas veces. Eso me disgusta. No hay compañerismo. No se encuentra tan fácilmente, o al menos no se encontraba en Europa. En Europa no había tanto el tema del aprendizaje. En Europa había la competencia de quién encontraba al cliente. Y para encontrar al cliente tenías que serruchar el piso a un colega. Esas cosas me disgustan de la fotografía, sí. Muy bien. Entonces, déjame ver si veo más preguntas. Creo que ya no hay ninguna otra pregunta. María, entonces, Quiero agradecer a todos los participantes, quiero agradecer a toda su asistencia. Muchas gracias, es un honor para mí haber estado con ustedes, haberles presentado mis fotos. Espero que haya sido de su agrado, y si tienen alguna pregunta después también me pueden escribir. Ya tienen mi página web y podemos estar en contacto. Gracias. Muchas gracias a ti, Mano, y muchas gracias, Claudia. Gracias a ti, María. Gracias a todos los que han estado presentes también a esta charla tan interesante. Y bueno, si no hay... María, quiero hacer una pregunta técnica. ¿Esto ha salido en vivo o en stream o como han salido en Facebook, que uno pueda regresar a la página de comunicación y fotografía de Facebook y encontrarlo ahí? Sí, todos nos... te están escuchando ahorita. Está en vivo.
Qué bueno, qué bueno, bueno. Gracias, Manu. Realmente súper interesante. Y están todos invitados a través de la invitación de la galería. El día 23. Y va a ser bien interesante. Yo le he visto por primera vez un retoque. Es bastante interesante, bastante interesante. De verdad, los invito a verla el día 23 en la Galería Sanguinetti, Ivonne Sanguinetti, a las 7:30. Sí, chicos, es algo realmente, esta plataforma que solamente de momento la tiene la Galería Ivonne Sanguinetti. Ivonne, si sigues ahí, gracias nuevamente por acompañarnos y contarles un poco a los chicos cómo es esto. Porque es como que te metes a hacer el recorrido por las paredes de la galería, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias, María, Carolina, muchas gracias. Y bueno, gracias a Manu, ¿no? Manu Gallego. Gracias a ustedes. Muchas gracias a todos. Recuerden que el día de mañana estamos teniendo, chicos, una charla a las 4 de la tarde de fotografía documental con Claudia Alba. Sí, así que nos vemos el día de mañana. Cuídense.